Buenos días a todas y todos. Estamos aguardando unos segundos para que se terminen de sumar las personas que estaban esperando para ingresar a la sala. En breve iniciamos el webinar. Bien, creo que ya tenemos un número estable de participantes, podemos ir iniciando. Bienvenidos, como decía, a esta nueva sesión dentro del ciclo de webinars 2021 para informar sobre las oportunidades de formación en el exterior a las que pueden postular a través del programa de becas de posgrado de ANI, particularmente el llamado de becas de posgrado en el exterior. La idea de este ciclo de webinars, como decía, es informarlos sobre las oportunidades que ofrece ANI a través de convenios de cooperación internacional que tenemos con diferentes universidades e institutos académicos y de investigación en otros países. En el día de hoy vamos a tener tres presentaciones que más adelante les voy a indicar cuáles serán, pero para iniciar vamos a hacer una breve introducción comentando algunos aspectos generales del llamado a becas de posgrado en el exterior que tiene ANI y el cual está abriendo en el día de hoy. Bien. Disculpen que me pasé de página. Características generales entonces de este llamado, que es un llamado dirigido a maestrías y doctorados en el exterior, en áreas estratégicas. Estas áreas estratégicas las van a encontrar definidas, o sea, listadas, mejor dicho, en las bases del llamado, que van a estar disponibles a partir de hoy en nuestra página web, en la sección apoyos, y dentro de la sección apoyos, en la sección formación. Allí van a encontrar un espacio para el llamado a becas de maestría y otro para el llamado a becas de doctorado en el exterior. Y en cada uno de ellos, como mencionaba, están las bases del llamado y otros documentos de interés que les recomendamos leer y, ante cualquier duda, consultarnos. Al final voy a indicar los contactos para que nos hagan llegar estas consultas. La postulación a estos llamados se hace de manera online a través de un formulario al que acceden desde la web de ANI, siguiendo esas indicaciones que les di, ingresar a la sección apoyos y luego formación. En el caso de la postulación para becas de maestría, solo pueden postular a universidades o institutos con los que ANI tenga convenio de cooperación. Y para ello tienen que tener ya el trámite de inscripción iniciado en la universidad. No tienen por qué estar ya aceptados, pero sí, repito, el trámite de aceptación iniciado. Para el caso de los doctorados, pueden postular a programas de cualquier universidad, tenga ANI convenio o no. Pero a quién se les exige, perdón, tener ya la aceptación de la universidad en la que van a llevar adelante su posgrado. Tienen que tenerla al momento del cierre del llamado, o sea, ustedes cuando dan por terminada la postulación, tiene que estar adjuntada esa aceptación de la universidad. La beca tiene un aporte económico que para el caso de las maestrías es de 40.000 dólares como máximo, entonces esto depende de lo que se solicite y de lo que apruebe finalmente el directorio de ANI, y para el caso de los doctorados son 80.000 dólares máximo, repito, el monto que se concede también es producto del proceso de evaluación, del cual voy a hablar muy brevemente a continuación. Y ese aporte financiero que reciben de ANI puede ser destinado a cubrir los rubros que se indican a continuación. Matrícula del programa de posgrado, pasajes, manutención y seguro de salud. El proceso de evaluación es un proceso en el que compiten todas las postulaciones que se reciben para maestrías y todas, por otro lado, todas las que se reciben para doctorados de todas las universidades e institutos en los que se está postulando, y se siguen criterios de evaluación que están expresados en las bases del llamado. Allí pueden saber qué es lo que se va a estar valorando para cada una de las propuestas.
Como producto de este proceso de evaluación, se elabora un ranking que es elevado por parte del comité de evaluación, está conformado por expertos que pueden saber quiénes son porque los nombres del comité están publicados en la web. Ese ranking se eleva al directorio de ANI y el directorio de ANI es quien finalmente indica cuáles van a ser las becas dentro de ese ranking que se van a financiar. ¿Sí? En la web, como les decía, está la fecha de apertura y fecha de cierre del llamado, así que estén atentos porque, bueno, por cualquier consulta, tienen que, durante ese periodo es que recibimos las preguntas de ustedes. Bueno, en el día de hoy, como mencionaba, vamos a tener tres presentaciones. En primer lugar, la Universidad Leuphana de Alemania, luego el Instituto IH Delft de Países Bajos, y luego la Universidad de Wageningen de Países Bajos también. Sin decir más, le doy la palabra a Lisa, la representante de la Universidad de Leuphana. Lisa, the floor is yours. Thank you very much. Hello, everyone. Well, we're not seeing each other, but still, hello, everyone. My name is Lisa Kessler, and I'm coordinating a professional master's program, which I'd like to present to you today. I will start my screen sharing now. Maybe you can give me a thumbs up if you can see the full screen somewhere. We can see it perfectly. Okay. Thank you very much. Yes, so as already said, together with my team and Professor Dr. Klaus Kümmerer, I'm coordinating a master's program, a Master of Science in Sustainable Chemistry, and my colleagues working for an MBA Sustainable Chemistry Management. And these are the two programs I'd like to present to you today. They are located at the professional school at Leuphana University, which is located in Northern Germany. And both study programs were developed in close collaboration with the Institute for Sustainable Chemistry and the ISC3 Research and Education Hub. And yeah, let's jump right into it. Okay. So the general idea behind both programs is that chemistry can and should contribute to sustainable development. And the flow and also the transformation of matter depends on chemistry, both in its function, but again, chemistry also has its negative and also positive impacts. And this is where we want to have a closer look at and start acting on for sustainable development. So as you all know, we have our economic subsystem, which is embedded in a social subsystem or should be embedded. And all of this is again embedded in a natural environment, which defines the absolute boundaries of those systems. And from the natural environment, we use matter as a source, and we use also the natural environment as a sink. And we want to raise some awareness for these different functions of the natural environment when it comes to chemistry with these programs and discuss them critically. So the overall notion in both programs is that there should be a sustained coexistence in the socioeconomic economy within the boundaries of the natural environment. And we intend to do that with our curriculum, which we divided or which aims at teaching chemistry for sustainability or for sustainable development. And we divided the curriculum into the classical kind of teaching of chemistry. So we have modules of green chemistry in our curriculum, of toxicology and ecotoxicology, environmental chemistry and chemoinformatics. So all of which you can also find in conventional study programs of chemistry. And then we have some modules which we call teaching about chemistry, which involves the relationship between the planetary boundaries and chemistry. It looks at the relation between sustainable development and chemistry. It looks at international policies for chemicals management.
We also have modules on society and responsibility and ethics. An important part is also business models and strategies. For example, if you think of chemical leasing, we have modules dealing with circular economy, with resources and recycling, and we have a module looking at sustainability assessment, and all of these are combined in our Master of Science Sustainable Chemistry program. The program itself, the Master of Science, was launched in March 2020 at Leuphana Professional School. So in the coming year, forthcoming year, we're going to start the third cohort, and our admission requirements are the following. So we admit candidates with a university, first university degrees, a bachelor's degree in chemistry or a related discipline. Since this is an English-speaking program, we need a proof of proficiency in English, and we need 1 year of relevant work experience, since it's a program at the professional school, which is offering programs that are tailor-made for working professionals. The degree is mostly online based. We will come to this in a second. So the usual time our students are with us is 2 years. However, this can be extended to up to 5 years because we want to make it as flexible as possible, since nearly all professionals are working at the same time while studying. So it can be also quite demanding to fit everything into 2 years. It's a 90 ECTS program. And if you would put all the modules into this 2 years, it would look like this. So we have in blue the modules, which we call the teaching about chemistry. We start here with a basic module of concepts of sustainable chemistry, where also the difference to green chemistry is emphasized and discussed. And then in the first semester, we have three additional modules of teaching of chemistry. So more the classical ones, environmental chemistry, toxicology and ecotoxicology. And this is the chemoinformatics part. It's modeling of chemical properties and fate. And then an overarching module, green chemistry starts, which has one part in the first semester and the another one in the second semester. And building on these modules in the first semester, the second semester starts with a course called Benign by Design, which is about the redesign and de novo design of chemicals that shouldn't be harmful to the environment or to human beings. So this is, again, kind of more classical chemistry and not so much about application and management and impacts of chemicals, actually. And then we go more into this direction of teaching about chemistry when it comes to sustainable chemistry and renewable energy, which has also some emphasis on politics and economy of renewable energy and the German Energiewende, for example. And it goes on with resources, recycling, and the circular economy module, which looks at different materials here and sustainability assessment. And in the third semester, you will learn a lot of things about law, international regulations, chemicals management, international conventions, all again in relation to sustainability and chemicals. And there's also a module, business models and strategies. And also in the third semester, we have a quote project work, chemistry, sustainability, and the agenda 2030, can draw on contents from the modules we offer, but a lot of our students also use this to connect sustainability challenges they face in their professional settings and combine these challenges or work on these challenges with theoretical and practical input they got from the program. So
this is, I think, a very cool module and allows for a lot of creativity and also flexibility from your side. And also in the third semester, there is a module called Society and Responsibility, and this is offered across the different professional programs of the professional school at Leuphana. So they will meet also other students from different programs. And of course, in the fourth semester, there's the master's thesis. There's also the possibility to have a look at our teaching and the curriculum and all of this. Apart from starting the whole program, we offer two certificates, which are worth 20 ECTS. One is benign by design, and it comprises the courses here in red. So this would be the environmental chemistry, toxicology, and the modeling module, and the benign by design one. And we have another one, which is called Sustainable Chemistry and Regulatory Affairs. Again, 20 ECTS. And this starts also with environmental chemistry and toxicology as a basis, and then looks at international regulations, chemicals management, and involves also a shorter project work. So our teaching and learning formats, I already said, it is a course for working professionals, international working professionals from all kinds of different sectors. And this is also reflected by our teaching staff. So we have international experts from academia, from industry, from authorities, and we try to integrate a wide range of expertise also from different sectors and areas. It is an online learning program, and we use Moodle as an online platform where you are provided with e-lectures, all the course material, literature, assignment, forum discussion, and also live sessions. So each course has a number of live sessions, which are voluntarily and recorded. So it's always the opportunity to engage with your fellow students and also to have a face-to-face exchange with the lecturers, which is very valuable, I think. We have three on-site sessions, which include lectures, seminars, and also selected laboratory classes for the environmental chemistry part and the toxicology part. And we have two practical parts, so the project work and, of course, the master's thesis. And these three columns allow actually for one's flexibility among our international participants, then for hands-on experience and a networking among or in one cohort, but also between the different cohorts. We try to actually allow for networking and exchange, because this is a very valuable part of the program, that you're together in it with other professionals sharing some challenges in your individual work contexts. And of course, the transfer into practice into the professional environment and the implementation of the lessons learned. So as an overview, so the first on-site session is always the introductory week. So the program starts in mid-March every year. And then we have a first on-site session to get to know each other, to get to know the Leuphana University, the professional school, and also to start right into the first module concepts of sustainable chemistry. The second on-site session will most likely be in summer, and it's the laboratory classes in the two courses, environmental chemistry and toxicology. And the third on-site session has to be, the date has to be announced. It will be the presentation of the master's thesis and the farewell. So far, participants from our program come from all over the world. You see the countries marked in red here. And we have junior to senior level professionals with a degree in chemistry coming from academia, from chemical industry, textile industry, from different downstream industries,
from consulting, but also from national, different national authorities, and also startups and entrepreneurs. So it's a really great mix, and it's a lot of fun to actually work with other people. And this is the core team for the Master of Science with all the contact details. And the next intake will be in March 22, and the extended deadline would be end of January next year. And I will now move on to the second program, which is a Master of Business Administration and Sustainable Chemistry Management. And this is a new program that will start in March 22, also at La Fana Professional School. And the admission requirements are slightly different. So here we have the possibility to accept applicants with a broad range of university degrees, actually from all disciplines. Again, it's an English program, so we need a TOEFL test or work experience in an English-speaking country whatsoever to prove proficiency in English. And here we need 2 years of relevant work experience. In case you already have a master's degree, then it's reduced to 1 year. And basic skills in accounting and investment calculation are helpful. So, okay. Are you still seeing the presentation? Yeah, okay. I think just my computer just froze. So the curriculum is also slightly different. You can see here in the first and in the second semesters, 4 modules which are engaged with the management part and which are also designed in close collaboration with the Center for Sustainability Management at La Fana. And then you have the contents that are more related to the sustainable chemistry aspect. And of course, again, you have this complementary studies which go kind of across all programs that we offer at professional schools, so society and responsibility. There's again something which is more like the project work in the MSc, which is called your Tools for Sustainable Chemistry and the Master's Thesis. But this is also a 60 ACTS program, as you see here. Yeah, I already mentioned that. It's a collaboration between Institute of Sustainable Chemistry and Center for Sustainability Management. We have very strong expertise for sustainability management at the university. And again, we have a certificate option, which is called Practices of Sustainable Chemistry, which comprises actually these modules over here. And the target group is slightly different, as we can accept international professionals from all academic backgrounds. And again, the lecturers are international as well, coming from academia, industry, and different authorities. It will again be mostly an online study program, and we will have 2 on-site sessions at La Fana. And yeah, the first one will be the same as for the MSc. So it will be a shared introductory week. And the last one then will be the farewell session. And as we don't have the courses environmental chemistry and toxicology where we have the mandatory lab part, there will be no third on-site session. And this is the team, my colleague Svenja Schloss, she just started. And also we extended the deadline here and we'll start with the program in March 22. Yes, and now I'm looking forward to your questions and might actually stop the screen sharing for that. Enabled. Yeah. Thank you, Lisa. Thank you. Presentation. First of all, we will make a short clarification regarding the MBA because we appreciate that you bring this information here today, so it maybe is interest. But the fact is that Annie doesn't support MBAs in the frame of the scholarships. So
please pay attention, sorry, to this. Lo que comentaba es que le agradecemos a Lisa la presentación respecto a los MBAs. El hecho es que en el marco del llamado a becas de posgrado en el exterior de ANI, no financiamos becas para MBAs. Entonces, nos parece buenísimo que se informen si les interesa, pero tengan en cuenta que no pueden postular para ese tipo de posgrado ante ANI. Well, now, if there is any question to Lisa, Natalia says, if we apply to this call, when can we start the courses at the university? Si comenzamos estos, o sea, si aplicamos a este llamado, ¿cuándo pueden comenzar los cursos en la universidad? Esta pregunta en verdad es más para ANI, creo, en general. La idea es que ustedes, el llamado una vez que cierre, el próximo inicio que haya sea el cual se presente, o sea, inicien las clases, sería para el segundo semestre de 2022. Sí, el tema que tenemos ahí es que como el programa inicia en marzo, los que apliquen a este llamado de posgrados en el exterior estarían iniciando en el 2023. Lisa, correct me if I'm wrong, but because our call starts now and the call will be finished about in July 2022, applicants that are interested in the MSc on Sustainable Chemistry would start in March 23 in Leuphana. Is that correct? Yes, that's right. So in the past, we had some cases where people applied, for example, in January or February with ANI for the scholarship. And for that, they needed to show that the application has already taken place with the university. So people applied for an intake in, let's say, March 22. But then the scholarship application still runs and I keep the application on hold and consider it for March 23, actually. So for then the following year. But I think that's a bit tricky also maybe to understand. But the application has to be sent, right, to us. Excellent. You can apply for the ANI scholarship. So you would need to apply now at Leuphana University for an intake in March 23, then apply for the scholarship in ANI, and I will keep your application safe and automatically consider you for March 23. Yeah. Excellent. Thank you. Thank you for this clarification. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no aparecen otras preguntas, pero les recordamos que al final de todas las presentaciones vamos a volver a leer si hay preguntas para que puedan responder los panelistas. Thank you, Lisa. Le damos la palabra ahora a Héctor García de IHE Delft. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Héctor. Bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien mi presentación? ¿La vemos? Sí, sí, bien, sí, la vemos. Ahí la... Sí. Estoy tratando de... Ahí va, para llevar la pantalla completa. ¿Ahí se ve la pantalla completa? No, aún no. Ah. Sí, quizás estás compartiendo solo esta ventana. Ok, entonces... A ver, ahora. Plan B. Voy a compartir en vez de la aplicación la pantalla. Ahora sí, perfecto. Ahí y está como en modo presentación, ¿correcto? Exactamente, ah, sí. Bueno, ahora sí. Muy bien. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a ANI, especialmente a Nancy y a Ana por darnos nuevamente la oportunidad a mí y al Instituto IHE Delft. De presentar nuestros programas académicos y nuestra experiencia. Y sobre todo con una colaboración que ya tiene un buen tiempo con ANI, con Uruguay.
y que ha sido, bueno, muy, muy, muy exitoso. Bueno, comienzo con una foto muy gráfica de lo que es el instituto. Es eso que se ve ahí. Está ubicado en la ciudad de Delft, en Holanda, ahora formalmente es Países Bajos, hace unos meses. Está en, la ciudad es una ciudad muy linda, muy vibrante, es una ciudad de estudiantes. Está otros centros universitarios, está la TU Delft, la Universidad Tecnológica de Delft. Y también otros institutos de investigación en temas de agua como Deltares. Es una ciudad muy, que tiene mucha vida, y es una ciudad muy linda. El instituto está bien enfrente a la estación de tren, es muy fácil de acceder, muy fácil de llegar. En general, Holanda, todo el tema de transporte está muy bien organizado y es muy fácil de llegar de un extremo a otro. Bien, también lo que tiene muy lindo la ciudad de Delft, voy a mover la slide. ¿Se movió, correcto? ¿Sí? Sí, sí, se movió. Bien, sí. Gracias. También es al que no esté tan interesado, el tema de agua obviamente es un tema clave de Holanda y de la ciudad, pero también es muy conocida la ciudad por la cerámica de Delft, por la Blue Delft, que tal vez si no han conocido la ciudad por el instituto, por la temática del agua, sí la han conocido por la cerámica y también por el arte de pintura. En fin, es una ciudad muy linda, el ambiente es muy interesante. Lo que sí, si están buscando un buen clima, bueno, les diría que no es el lugar para venir, y en especial ahora en estos meses de invierno. Bueno, pasando un poquito a la expertise del instituto, es un instituto puramente internacional. La gran ventaja que tenemos, o lo que nos diferencia, es el networking de exalumnos que tiene el instituto, que a lo largo del tiempo, ya con más de 60 años, hace que haya, bueno, una comunidad de profesionales, o que existe una comunidad de profesionales del agua en el mundo vinculados con el instituto, que es, que es muy grande. Hoy en día contamos con más de 15.000 alumnos en el mundo, graduados del instituto, de 162 países distintos, los cuales la mayoría de los estudiantes siguen, o de los graduados o de los profesionales del agua, vinculados en el sector agua. Básicamente tenemos dos programas en lo que es educación, un programa de maestría y un programa de doctorado, y también trabajamos mucho en lo que es fortalecimiento de capacidades de gobiernos y, bueno, y proyectos de investigación en general. Lo que les comentaba de nuestra red de exalumnos, esa es una distribución de los mismos, con la cantidad aproximadamente de exalumnos por país. Básicamente hay presencia en todo el mundo, y bueno, con diferentes con diferente magnitud. O en Uruguay, últimamente hemos, desde el año 2011, se ha fortalecido, y bueno, tenemos una gran cantidad de exalumnos que han sido aquí en el instituto muy activos, y también lo están siendo en su vida profesional en Uruguay. El programa que estamos ofreciendo, en principio, es, bueno, el instituto maneja toda la temática del agua, desde lo que es gobernanza hidráulica hasta temas de tratamiento. Justo cuando iniciamos, fortalecimos la colaboración, se dieron algunas problemáticas en Uruguay en tema de agua y en los temas de calidad de agua, fotos o cortes de periódico, ¿no?, que datan desde 2015, donde básicamente todas las cuencas en Uruguay han tenido alguna afectación debido a la intensificación productiva, y se han visto floraciones algales desde la cuenca del río Santa Lucía, que provee 70% de agua a Uruguay, hasta, bueno, cuencas de Río Negro con instalación de megaindustrias, cuenca de Laguna del Sauce, que también provee de agua a Maldonado, también problemas con la cuenca del río La Plata y río Uruguay, bueno, que se vieron floraciones desde lo que es el norte del río Uruguay en el borde con Brasil hasta casi el océano Atlántico. Bueno, una cantidad de hechos de contaminación que llamaron un poquito el tema de alerta de Uruguay, que era un país que no estábamos acostumbrados a ver este tipo de episodios.
Bueno, a raíz de eso, la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente ha tomado algunas medidas y, bueno, y se han mejorado algunas situaciones. Pero en el medio, la contribución que hemos logrado nosotros, en colaboración con ANI, es desarrollar programas de educación aquí en el instituto, en conjunto también con instituciones de Uruguay y con el sector productivo de Uruguay. Y con sistemas de cofinanciación muy interesantes, donde buscamos un donante también de proyectos que tenemos en el instituto, de otras instituciones, por ejemplo, una colaboración muy fuerte que tenemos con la Fundación Bill Melinda Gates, que eso permite cofinanciar ciertas becas, y eso ha posibilitado que desde 2011, 2012 hasta la fecha, tenemos aproximadamente 34, para ser más preciso, estudiantes de Uruguay, que han participado de los programas de posgrado, de maestría del instituto. Esto es bajo específicamente los acuerdos de colaboración con ANI. También han participado otros estudiantes que han accedido al instituto con otras fuentes de financiación, como ser becas del Banco Mundial o becas de Rotary, bueno, y hay otro tipo de organizaciones. Anteriormente el gobierno de Holanda tenía también un paquete destinado de becas hacia Uruguay, pero como, bueno, van cambiando las estrategias de colaboración y los niveles de renta, renta alta, renta media y renta baja de cada país, esos convenios van cambiando y hoy en día esa posibilidad no existe. Por lo tanto, una de las pocas fuentes que tenemos de financiación para los programas es esta colaboración que mantenemos con ANI para estudiantes de Uruguay. En lo que respecta a, bueno, los trabajos que hacen los estudiantes, también dentro de este convenio con ANI, lo que tratamos y proponemos desde el primer día de que el estudiante comience en el instituto, es que empiece a pensar en una temática que tenga una aplicación para Uruguay. O sea, no queremos que el tema de investigación sea para mejorar una condición en temas de agua de aquí de Países Bajos, sino que la investigación y el esfuerzo del aplicante que viene a Uruguay financiado con dinero del gobierno de Uruguay sea que se devuelva en un beneficio para Uruguay. Entonces, en ese marco hemos desarrollado paralelamente colaboraciones con distintos actores de Uruguay, con el gobierno de Uruguay. Por ejemplo, hubo muchos trabajos que estaban relacionados con la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente, bueno, era un Ministerio de Ambiente, algunos también con las compañías de agua, con OCE, y entonces, bueno, inclusive algunos de los estudiantes que venían ya se encontraban trabajando para esas instituciones, o ahora, luego de terminar la maestría, comenzaron a trabajar en esas instituciones. Hay varios ejemplos. También, otra colaboración que hacemos es con el sector productivo de Uruguay. Por ejemplo, hemos logrado colaboraciones con industrias importantes como papeleras, también con industrias lácteas, de deporte en Uruguay, y bueno, los estudiantes realizan una investigación resolviendo una necesidad que tiene la industria o la evaluación de una tecnología. También en el sector productivo hemos hecho evaluaciones tecnológicas, como tecnologías innovadoras, como bioreactores de membrana, por ejemplo, para la depuración de residuales en diferentes tipos de industria, en industria hotelera, en industria cárnica, en industria láctea. Y también, bueno, he enfocado algunas tesis en lo que son los conceptos de economía circular, de recobrar los recursos que se encuentran en un residual en vez de gastar dinero simplemente para tratarlos. Hay muchos recursos que están presentes en esos residuales y, bueno, con estos conceptos tratamos de evaluar posibilidades de recobrado. También, bueno, estas son algunas de las industrias que hemos trabajado en Uruguay, hay algunas que no está, pero simplemente la idea es para dar un pantallazo de que la colaboración de los programas, tanto de maestría como de doctorado, el enfoque que le damos es directamente a Uruguay y a tratar de mejorar las condiciones del sector productivo de Uruguay. Algunas tesis resultan en resultados fantásticos, que inclusive llevan a aplicaciones reales, bueno, y otras son un poquito más de evaluación. También muchos de los estudiantes terminan formando parte de los planteles de las universidades en Uruguay, tanto de UDELAR, de UTEC, de Universidad Católica. O sea, es bastante amplio y el espectro donde pudimos implementar la colaboración. El acuerdo, lo que veíamos con ANI y lo que también de aquí se promovía en el instituto, es siempre promover el triángulo de lo que es educación, innovación y emprendedurismo. O sea, a través de tener los estudiantes tomando nuestros cursos,
realizando investigación se puede lograr un cierto nivel de innovación, y esa innovación lo que queremos profundizar y proponer que termine en un emprendedurismo. En algunos casos, nuevamente, lo hemos logrado con mucho éxito, algunos de forma fortuita, no hemos directamente incidido en eso, pero bueno, este es el ideal de cómo vemos la colaboración. Para terminar, hoy en día entonces, para este llamado, lo que estaríamos intentando es aplicar con dos opciones. Una opción es el programa de doctorado, el cual requiere, además de la financiación de ANI, cierta cofinanciación importante del instituto, que bueno, siempre hay que buscarla y coordinarla. Y también estaríamos participando con un programa de maestría. En el instituto, a partir del año, hasta el año, hasta este año, la maestría era un programa de 18 meses, y ahora, a partir del año 2022, ya está acreditado y se comienza un nuevo programa, que es una maestría que se llama Master of Science in Water and Sustainable Development, que es una maestría de 12 meses de un año. Y a partir del 2023, se comienza también a ofrecer una maestría de 2 años. O sea que de aquí en más se ofrecerá una maestría de 1 año y una de 2 años. Pero las maestrías comparten el contenido académico curricular de cursos. Simplemente la maestría de 12 meses tiene una fase de investigación más pequeña, de unos 4 meses, y la de 2 años tiene una fase de investigación bastante más amplia, de 1 año. Entonces, un poquito atiende las distintas necesidades. Si una persona ve que quiere seguir un camino un poquito más académico, de un doctorado, bueno, la de investigación tiene más sentido, y si una persona simplemente quiere hacer una maestría más, digamos, estándar, es la maestría de 1 año. Es un poquito para ampliar las expectativas. O las opciones. Bien, entonces eso es todo lo que tenía para contarles, y con mucho gusto, si hay cualquier duda o consulta, ahora o luego, con mucho gusto contesto. Muchísimas gracias, Héctor, por esta presentación tan completa, tan informativa. Hay algunas consultas en el chat que te voy a leer por las dudas. Algunos se respondieron entre ellos, los participantes preguntaban si los cursos son todos en inglés. Entiendo que respondió alguien de la audiencia que sí, y esto es correcto, ¿verdad? O sea, simplemente para chequearlo contigo. Sí, es correcto, y perdón, omití decirlo, tampoco mencioné los requisitos de ingreso. Bueno, eso está en la web, tal vez luego en la link de la aplicación lo describe, pero sí, dentro de los requisitos de ingreso es un examen internacional de inglés, TOEFL, First Certificate. Los cursos son en inglés, por ahora. Ok, esa era la... Si hay alguna otra consulta, si no, reiteramos que al final del webinar leemos nuevamente las consultas que vayan dejando. Por ahora era esa para Héctor. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a dejar tu contacto para que puedan dirigirse a ti quienes estén interesados en estos programas de posgrado que presentaste. Y le vamos a dar entonces la palabra ahora a Ria de Wageningen. Disculpen que quizá esté pronunciando mal el nombre de la universidad. Ria, dinos. ¿Ria, estás sí. aquí? Ok. Buenos días, sí. Buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto y gracias por la invitación de presentar aquí a ustedes sobre los programas de maestría y doctorado aquí en Wageningen, ¿se dice? Wageningen, ok. Muchas gracias. Se llama Wageningen University y Research, o sea, en realidad son dos entidades jurídicas, de la cual uno es la universidad, que en el momento es lo más importante. Wageningen Research es algo como INIA en Uruguay, pero se ha independizado mucho más del Ministerio de Agricultura que actualmente INIA en Uruguay. Pero esa es otra cosa. Ahora vamos a hablar solo de la Universidad de Wageningen. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla y me avisan, por favor, si están viendo la pantalla y si también... Sí, la está, vemos perfectamente, no está en pantalla completa, a ver, aparece pequeña. ¿Aparece pequeña? Sí. Entonces, ¿cuál es el truco? Display settings, maybe.
lo paro, ¿no? Primero. Sí, creo que tienes en la pantalla una opción que dice Display Settings y allí quizá puedas seleccionar la opción Presentation o something like that. Ya, yeah, espera. Perdón, perdón. No hay problema, Lidia, tranquila. Entonces lo subo primero y luego hago el compartir, ¿verdad? Sí. A ver, si así lo logramos. A ver, nuevo intento. Bien. ¿Qué están viendo ahora? La vemos pequeño. Creo que tenés la opción de así al lado, hacia la... ¿Esta? Bueno, no, al otro, el otro lado. ¿Esta? Dos más. Dos hacia ¿esta? La derecha. No, la que es esa, como una pantalla. Ahí. No lo están... No lo estamos logrando, ¿no? A ver si alguien... Junto al botón de pausa nos dice Juan Carriquiri, hay un botón que es dar vuelta. Arriba, donde está, hay un poco más abajo, está más abajo. ¿Está? ¿No? ¿Aquí? Está eso, sí, esa creo que puede, más arriba, donde está como una especie de cronómetro, o sea, contando el tiempo, al lado hay un símbolo de pausa. Arriba de donde dice Wageningen University. ¿Aquí? No sé cómo. No, viste que hay como un contador de tiempo arriba de donde dice Wageningen University. Ah, ya. Yeah. Así, ah, y el de al lado de ese, eso es lo que nos decía Juan, que toques eso. Ya lo toqué. Y no ocurrió nada. Entonces en Display Settings, como estabas hoy, el arriba. Ahí, swap ahí presenter, como si estuviera, es que está como si estuvieras proyectando, sí, duplicar, la segunda opción nos dicen, duplicate slideshow. Ah, pero ya no puedo volver, ay, pero... Sí, abajo de donde estás ahí, swap, bueno, unos nos dicen swap. Ay, no, qué locura. No, estás cliqueando en... Sí, perdón. No, por favor. Voy a... Nuevamente. Lo que nos dicen es que estás en modo presentador. Pero, o sea, lo saco del modo presentador, disculpa. Lo saco del modo presentador y lo hago de nuevo, a ver. Esto es para darle más emoción a tu presentación, Ria, no te pongas. Ahora, están viendo. Está, y ahora tienes que poner pantalla completa, ahora sí, abajo en donde está la opción, que es como un... ¿Nuevamente? Nuevamente, sí, lo mismo. En Display Settings, si tú vas allí, como estabas hoy, arriba, ahí, Display Settings, y poner Swap Presenter View and Slideshow, ahí... Si cliqueas allí, ahora sí, excelente. Bueno, muchas gracias a todos los participantes que nos dieron instrucciones para resolver este problema. Ahora sí comenzamos con la presentación de Ria. Sí, mil disculpas. Yo soy Ria Usman. Represento a la Universidad y los Centros de Investigación de Wageningen. Wageningen es un pueblo de 30.000 habitantes que se conoce mayormente por dos cosas. Uno, porque aquí fue... firmado la paz después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial se entregaron, o sea, aquí fue la capitulación. Entonces, cada 5 de mayo aquí en Wageningen, pero en toda Holanda todavía festejamos esta liberación. En Wageningen lo festejamos muy bien. La otra razón por la cual se conoce al pueblo de Wageningen, a la ciudad, en realidad es una ciudad, es porque tiene esta universidad, que es una universidad muy conocida porque en los rankings de agricultura, forestería, pero también en lo que es food sciences y ecología, por ejemplo,
siempre figura en los primeros números. Con esto también diciendo que nuestra universidad está especializada en esta área verde de agricultura, medio ambiente, ecología, forestería, cambio climático, pero también en temas como alimentos, ciencia de alimentos y productos biobasados. Entonces, todo lo que está verde es con nosotros y todo lo que está azul es con IHA. Entonces, aquí le estaba contando sobre la capitulación de los alemanes en 5 de mayo 1945. Aquí se ve cómo lo festejamos, aunque los últimos 2 años no lo hemos festejado por la situación de la pandemia. Y luego la razón es de conocer a Wageningen porque tiene nuestra universidad. Aquí se ve el campus. Pero ya tengo que decir que está más poblado, o sea, se han construido más edificios debido a un creciente número de estudiantes y también debido a que varias empresas se han establecido en el campus para aprovechar este conocimiento en estas áreas. Por ejemplo, una empresa de lácteo, su Research and Development Department está aquí en nuestro campus, aquí nuevamente, pero todavía sin mayores construcciones que ahora sí hay. Entonces, en el año académico 2020-2021 teníamos 15.000 estudiantes entre lo que es licenciatura, maestría y doctorado, de lo cual 260 son de América Latina, entre maestrías y doctorado, y 9 de Uruguay, mayormente estos eran estudiantes de doctorado. Los estudiantes vienen con diferentes nacionalidades, o sea, entre 127 y creo que ahora más. Esta es una imagen del campus y cómo todo el mundo se sienta afuera aprovechando el sol, que en realidad en este momento no es el caso, estamos en invierno, todo muy frío y un poco oscuro, que es un buen clima para estudiar, pero para distraerse es sobre todo el verano, que es en julio y agosto. Como ya dije, entre los estudiantes holandeses nos han elegido siempre y creo que ya por décima vez la mejor universidad y tiene varios programas que han sido acreditados como top rated, ¿no? Entonces quiere decir que los programas de maestría son muy, muy popular y muy bueno, calificado muy bueno. Entonces los requisitos de admisión para doctorado es una carta y propuesta preliminar de un grupo, un chair group de Wageningen. Tener referencias, un currículum vitae y una certificación de la suficiencia en inglés y un diploma de maestría. Para full PhD se pasan los 4 años en Wageningen, en el grupo de estudio, haciendo todo el estudio aquí. Para un sandwich PhD, mayormente se pasa 1 año aquí en Wageningen, haciendo los cursos necesarios, formulando mucho mejor la investigación, preparando la investigación, las encuestas, hacer literatura. El segundo o tercer año se hace la investigación de campo que se puede hacer en Uruguay, pero se puede hacer también en otros países. Y el cuarto año se vuelve a Wageningen para ya concluir y sistematizar todos los resultados, escribir los artículos, etc. Entonces, para realmente tener acceso a la beca de ANI, también hay que tener una propuesta de investigación aceptada condicionalmente por el profesor que lidera el chair group de su elección. Y hay que tener un training and supervisory plan que hay que trabajar con el supervisor que va a estar siendo el supervisor de su estudio. Luego de 1 año hay un go, no go, o sea, si en los cursos no pasaste o si en base al training and supervisory plan
no has podido, por ejemplo, nivelar tu inglés o algo así, podía, en teoría, haber un no-go, pero en general, después de un año, la mayoría de los candidatos de doctorado pasan. En ese tiempo, aproximadamente 10% dedicas a la docencia, 15% es entrenamiento, cursos, etc., y 75% es investigación. Y en todo ese periodo tienes que estar escribiendo 4 artículos. Todavía al final no tiene que estar publicado, pero creo que por lo menos 1 o 2 tiene que estar publicado, y así, etcétera, ¿no? Al hacer tu doctorado aquí en Wageningen, perteneces a una de las escuelas de graduación y en lo diario estás asentado en uno de los grupos de investigación o de los chair groups. Bueno, estos son los graduate schools y aquí se ve los departamentos donde, aquí arriba se ve los departamentos donde están los chair groups, o cada departamento tiene como unos 18 a 20 chair groups, diferentes chair groups. Y estos son los chair groups de los 5 departamentos. O sea, si tú eliges de hacer una investigación en entomología, tú estás en el chair group entomología. Si tú, por ejemplo, decides de hacer algo en microbiología, está en el chair group microbiología. El chair group, cada chair group en general tiene como unos 15 empleados entre investigadores, profesores y otros candidatos también de doctorado. Pero aquí se da también una idea de qué ámbito estamos cubriendo temáticamente, tanto animal sciences, plant sciences, agrotechnology and food sciences. O sea, aquí tanto lo que es alimento, alimentación, ciencias de, y tecnología de alimentación, como también bio-based, ¿no? Ciencias biobasado, o sea, los residuos que existen después de elaborar alimentos y qué podemos hacer con estos residuos. Environmental sciences, todo lo que tiene que ver con agua, suelo, y aire, y social sciences, incluyendo también temas de economía, de business, de ICT, etc. Aquí los programas de maestría. Los programas de maestría tenemos como unos 25, creo, por ahí. Todos los programas de maestría duran 2 años. De lo cual el primer año es un año de puro clases y sacar las materias. El segundo año consiste de 3 cosas. Uno, una pasantía de 4 o 5 meses. El otro es Academic Consultancy Training, que es un periodo de 6 semanas en que responden en grupo y en un grupo interdisciplinario de estudiantes a una consulta de una empresa o de un ministerio o de cualquier instancia que tiene, digamos, una consulta que quiere hacer. Esa consulta tiene que ser solucionada por este grupo de estudiantes de la cual tú formas parte. Eso haces en un periodo de 6 semanas. Y luego hay, en el segundo año, el último periodo, que son 4 o 5 meses de tesis. Entonces, los programas de maestría lo ves aquí, entre agroecología, biotecnología, environmental sciences, bueno, todos estos temas muy actuales, muy interesantes, súper interesantes. Y luego aquí mayor información, si ustedes quieren, en cuanto a aplicación, tanto de las maestrías como de doctorado, o si quieren ver algo más sobre el campus, pueden ingresar aquí. Yo creo que Nancy va a compartir estas presentaciones, pero claro, si hay preguntas, entonces me avisan. Bien, muchísimas gracias, Ria, por tu presentación. Excelente. Pese a estas dificultades que tuvimos, salió todo fantástico.
Queremos aclarar sí que este webinar está siendo grabado para quedar luego disponible en la web de ANI, en la sección de becas. Y además, bueno, vamos a tener estas presentaciones que ustedes utilizaron. Hay algunas preguntas que quizás Lisa de Leofana se tuvo que retirar porque tenía otra actividad, pero quizás estas preguntas puedan responder ambos, Héctor y Ria. Tenemos dos preguntas, como decía, en el chat. Is a master degree always required to apply to a PhD? ¿Siempre se necesita tener una maestría? Respondes primero Ria y luego Héctor, como quieran. No necesariamente. Hay gente que han ya tenido un tiempo de trabajo, tal vez en una institución de investigación. Siempre es conversando con el chair group y con el profesor mismo que va a ser el futuro promotor. No siempre es necesario, pero sí es más fácil. Si tienes una maestría, es mucho más likely, ¿no? Que puedes ingresar. Si no lo tienes, es conversando, mostrando tu currículum, mostrando un poco tu experiencia. Y si es súper interesante tu propuesta de investigación, te van a querer, de hecho. Héctor, no sé si quieres agregar algo. Sí, básicamente lo mismo. Aquí en el instituto hay el Academic Board. Es el que estudia la aplicación de los estudiantes de doctorado. Y el estudiante tiene que ser admitido, presentando sus credenciales. Una maestría es necesario. Puede obviarse dependiendo, hay programas que son fuertes, sobre todo en universidades europeas que salen ya con una maestría. Básicamente lo mismo que Ría, si justifica, tiene buenas publicaciones, un buen caso, bueno, se puede obviar, pero aquí ha sido muy difícil y un par de casos que hemos tratado no hemos podido, es mejor tener la maestría. Gracias, Héctor. Luego hay otra consulta que quizá también pueda servir a ambos. Si ya realizamos maestría, ¿el tiempo de realización del PhD es el mismo? Héctor, ya que estás en pantalla. Esa es excelente pregunta. Por lo general no. No hay un tiempo para un PhD, es básicamente las publicaciones. Casos que hemos tenido que hicieron la maestría y luego siguieron con el doctorado, sin duda se acortan los tiempos bastante. No es algo que se pueda asegurar, puede que pase o puede que no. Por lo general una maestría es después del doctorado, son unos 3, 4 años después de la maestría. Pero sin duda ayuda, ¿no? Bien. Ria, ¿tú quieres comentar? Sí, en Wageningen la maestría es de 2 años y luego haces tu doctorado y no es que se acorta, digamos, el tiempo de doctorado. El tiempo de doctorado es 4 años y lo vas a necesitar, o sea, no es que se acorta tu tiempo de doctorado si has hecho una maestría. Es nueva etapa, son nuevas cosas. Y, o sea, hay que tomar en cuenta 2 años de maestría o si ya tienes maestría, ingresas como un candidato de doctorado y vas a necesitar 4 años. Bien, así que depende de la universidad y del programa de posgrado. Esto, los postulantes deberían informarse, consultar al respecto, porque no hay un criterio que se aplique para todas las universidades en esto. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar una maestría? Bueno, esto lo voy a responder, en cuanto a una beca de maestría. Los requisitos están expresados en las bases del llamado que van a encontrar en la web de ANI. En cuanto a cómo aplicar a un programa de maestría en una universidad extranjera, tienen que consultar en cada universidad, en la web de cada una de las universidades, están expresados los requisitos. Y bueno, eso corre por cuenta de ustedes, los postulantes, informarse al respecto y cumplir con todo lo que la universidad les exige. Luego tenemos una consulta, vamos a leer dos consultas más y ya cerramos porque estamos pasados de hora. Esta es una consulta para Ría, dice, vivo y trabajo en Uruguay, estoy haciendo a tiempo parcial un PhD en una universidad española. ¿Puedo aplicar a una estancia de investigación con la Wageningen University? Sí, se puede aplicar, es conversando con el grupo, con el chairholder, o sea, el profesor del grupo. Puede considerarse tu investigación súper interesante y invitarte o puede tener el espacio, pero puede ser que lleve sus costos. Ese realmente es hablando del grupo, así que
si tú me avisas qué grupo te interesa de pasar una estancia, entonces te puedo conectar y esa persona puede ir conversando con este grupo. Gracias, Ria. Y la última consulta es, ¿ANI financia los cursos o solo la matrícula? La beca, o sea, no sé, Georgina, si querés tú acotar algo de esto. Ay, me silencié. Las bases establecen como rubro financiable la matrícula. Para el caso del convenio con Wageningen, se define a su vez el monto que ANI paga de matrícula por mes por el tiempo de estadía en Holanda. Así que sí, es para los pagos de fees de matrícula. Sí. No sé, Manuela, que fue quien hizo, Manuela Laborde hizo esta consulta, no sé si se refería. ¿Quieres especificar algo más? Claro, sí, te podés contactar con el correo de becas, porque en realidad no sé si te referís a Manuela, si te refieres a cursos adicionales, al posgrado, a qué tipo de cursos te estarías refiriendo, ¿sí? Para cerrar entonces, voy a compartir aquí brevemente los contactos de becas y en general de ANI para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Tienen allí el correo de becas, que es becas@ani.org.uy, el de la unidad de cooperación, que somos quienes trabajamos con estos convenios con universidades del exterior, es cooperacion@ani.org.uy, y bueno, nuestra página web, donde van a poder encontrar las grabaciones de estos webinars y la información correspondiente a los llamados de becas de posgrado en el exterior. Para finalizar entonces, agradecemos mucho a los panelistas que nos acompañaron hoy, a Ría, a Héctor, bueno, a Lisa que se retiró, pero le dejamos un agradecimiento, a todos los participantes por su interés, quedamos como dijimos a las órdenes para cualquier duda que les surja luego de esta instancia, y los alentamos a quienes tengan la intención de realizar un posgrado en el exterior a ver las bases del llamado y acercarse en caso de que tengan consultas. Muchas gracias a todos. Muchas.